preciosos hermanos, en esta mañana una vez más saludamos a cada uno de ustedes, hermano, el cablecito. Saludamos a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quisiéramos, por favor, que nos acompañen inclinando sus rostros, levantando sus manos y cerrando sus vistas. Vamos a empezar. Bondadoso Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu divina presencia para pedirte permiso para iniciar este servicio. También, Señor, para pedirte que tú tengas la preeminencia, para que tú, Señor, seas el líder de esta reunión, para que tú presidas este culto. Por favor, Señor, me coloco a un lado para no estorbarte. Mas si tú quieres, Señor, usarnos en esta mañana solo como instrumentos tuyos, entonces yo estoy dispuesto y predispuesto para que tú me puedas usar. Señor, me encomiendo junto a todos los hermanos que ahora están inclinando sus rostros conmigo. Ayúdame y ayúdanos, te lo ruego y te lo suplico, en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos preciosos, nos sentimos contentos y felices de estar una vez más al frente de ustedes a través de esta transmisión. Quisiéramos cantar al Señor en todas las circunstancias, en las buenas y en las malas, en el frío, en el calor, en la salud o en la enfermedad. Que Dios siempre nos dé esa predisposición para alabarle en todo momento. Vamos a cantarle: Grande es el amor de Dios. Este es uno de los cantos más significativos para mí. Cuando caí en el pozo de la depresión, este canto fue el que Dios usó para levantarme de ese abismo sin fin. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios que mi vida transformó y por el amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. Grande es el amor de Dios que mi vida transformó y por el amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amar
Merci. Ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. Aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aleluya al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Él nos ama, aunque el diablo nos diga lo contrario. Siempre ha estado a nuestro lado, aún en las peores circunstancias. Y aunque no lo hayamos podido ver con nuestros ojos naturales, en lo profundo de nuestro ser, sabemos que Él ha estado allí. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama. Antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas, yo era parte de Él. Antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas,
yo era parte de él. Él fue quien hizo mis ojos, él ha tejido mi piel, y en el calor de sus brazos ha dado vida a mi ser. Él es mi amante divino, él sabe amar y querer, Señor de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer, Señor de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Yo sé que Él me ama antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas, yo era parte de él. Antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas, yo era parte de él. Él fue quien hizo mis ojos, él ha tejido mi piel, y en el calor de sus brazos ha dado vida a mi ser. Él es mi amante divino, él sabe amar y querer, creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Él es mi amante divino, él sabe amar y querer, creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar solo una vez, Yo quiero más de ti, y vamos a entrar a la parte central de este servicio. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar hasta que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti,
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos una vez más la oportunidad de poder ser parte de este espacio que Él nos está proveyendo para la meditación de su bendita palabra. Quisiera empezar una vez más abriendo las Escrituras juntamente con ustedes en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Este es el texto fundamental que estamos usando para el desarrollo de esta enseñanza. La palabra del Señor dice así en el capítulo 10, versículo 7 del libro de Revelación: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora acompáñenme al capítulo 1, versículo 20. La palabra del Señor dice así: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahora, el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Una vez más, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos gracias por el inmenso privilegio que nos das de ser parte de algo tan solemne, tan espiritual como un servicio. Padre, te rogamos que tú bendigas esta parte principal que es la exposición de tu bendita palabra y te ruego que jamás permitas que pueda salir de mis labios algo que cause perturbación, por favor, o que pueda causar perjuicio en la mente o en los corazones de tus hijos. Bendice la escritura que acabo de leer, ábrela para mí y permítenos, Señor, desmenuzar, comer poco a poco y con eso posible degustar, Señor, y sacar la esencia de lo que tú quieres enseñarnos. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, muy buenos días. Una vez más, es un privilegio dirigirnos a ustedes a través de este servicio y esta transmisión. Estamos muy agradecidos al Señor por darnos privilegios como este de poder ya no ser dueños de nuestro tiempo, ni ser dueños de nuestros propios deseos, porque ahora nuestros deseos son los deseos de Él. Nosotros queremos siempre expresar nuestra gratitud a cada uno de ustedes que hacen un alto a sus actividades diarias para acompañar esta transmisión, este servicio que no es otra cosa
que un tiempo de refrigerio para nuestras almas. Antes de empezar con la bendita palabra del Señor, debo expresar lo siguiente. No es fácil para mí estar parado ahora en este lugar. Dios sabe que estoy experimentando sentimientos encontrados. Esta enfermedad, esta pandemia, esta bacteria que está en el aire, está sumiendo en el dolor a familias enteras, a iglesias y al mundo entero. Y nosotros no somos ajenos de esto. En los últimos 20 días hemos visto partir a nuestro amado tío Rosendo Latorre, víctima de esta pandemia, el COVID-19. A la semana siguiente partió mi tío Ever Guevara. Ellos son esposos de las hermanas de mi madre que congregan en nuestra iglesia. El día que falleció Ever Guevara, mi tío, hace 12 días creo, falleció también el padre de nuestro amado hermano Carlos Jesús Castro Yaza. Como es natural, esto nos sumió a nosotros en el dolor, en la angustia, al imaginar el desespero que estaba experimentando nuestro amado hermano Carlos, nuestro amado hermano Víctor y la familia entera. Pasaron los días, nuestro amado hermano Carlos Jesús Castro Yaza enfermó. Él está internado en cuidados intensivos. Está totalmente sedado, inconsciente, entubado, conectado a un respirador artificial. Esto naturalmente genera en nosotros sentimientos difíciles de digerir, porque sabemos que su vida pende de un hilo. Sabemos que está en las manos del Señor. Y si fuera mi voluntad, yo quisiera tenerlo por siempre, porque Él es el segundo padre que yo he tenido. Desde que nos conocemos, cuando tuve 12 años, camino con Él. Cuando era niño, caminábamos la pista y Él tomaba mi mano. Él me llama de hijo y yo lo llamo de padre. Aunque Él me dice su pastor, yo lo creo mi patriarca. Él está ahora inconsciente con un respirador artificial, gracias a Dios, bien cuidado. El día de ayer fue un día difícil, porque una vez por día se nos llama por teléfono para comunicarnos cómo está él. Paralelamente, su hermano Julio Castro Yaza estaba también internado en cuidados intensivos en otro hospital. De repente, casi a las 3:30, me llama Víctor Castro, su hermano, mi amigo, creyente del mensaje, miembro de nuestra iglesia, y me llama llorando. Y cuando él empezó a llorar, yo sabía que había una noticia detrás. Y yo trataba de calmarlo. Por favor, cálmate. Cálmate, necesito escucharte. Dime qué pasó. Partió. Y la incertidumbre que experimenté era grande porque no sabía quién, Julio o Carlos. Y me dijo, partió mi hermano Julio. Conocí a Julio Castro Yaza el año 1983. Y desde ese instante construimos una relación basada en el respeto, en la consideración y en el amor. Y ese amor fue tan grande que sobrepasó la distancia y el tiempo en que no nos hemos mirado. Cada vez que me encontraba con él, un abrazo no era suficiente. Palabras hermosas no eran suficientes ni para él ni para mí. Siempre nos hemos amado y yo lo amo. Y el amor que siento por él ahora me sume en una tristeza. Hubiera humanamente preferido quedarme tranquilo hoy, pero nada debe interponerse a los compromisos que tenemos con Dios. Entonces
Mi hermano Julio Castro Yaza partió con el Señor el día de ayer. Naturalmente la familia está por demás adolorida. Dos miembros, el padre y el hijo, han partido en 12 días y ahora el hijo varón mayor está en cuidados intensivos. La hermana mayor tiene COVID. Los otros hermanos parece que también. Hermanos, acompáñenme, por favor, con sus oraciones. Y quisiera que se pongan en mi lugar y me comprendan. Dicho esto, vamos a pasar a lo que hemos venido y es a la bendita palabra del Señor. Los que, por gracia del Señor y los que nos favorecen siguiendo esta transmisión, más o menos me estarán empezando a conocer a través de la exposición que damos cada mañana. Y se habrán dado cuenta que estoy gateando y yendo muy despacio. Y no significa esto que no hayamos aprendido a correr. He aprendido a correr, pero me he dado cuenta que cuando corro, dejo de reparar en lo que sucede a mis lados. Cuando camino despacio, lo que aparentemente no miraba, lo veo con claridad. Esta es la razón por la cual estoy yendo despacio, posible sin darme cuenta para ayudarme a mí mismo y posible para provocar a alguien a aprender a desmenuzar. Como dice la Escritura, línea sobre línea, reglón sobre reglón, un poquito aquí, un poquito allá. Por la gracia de Dios estamos mirando el misterio de las siete iglesias. Hemos estado viendo que esta revelación es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hemos estado mirando estos días que es imposible entender este misterio fuera del entendimiento de la Suprema Deidad. Si no entendemos la Suprema Deidad, siempre vamos a estar tropezando con la cáscara, con la cubierta o con la máscara. Vimos que el personaje principal de toda la Biblia es Jesucristo y así nos lo dice Hebreos 13:8. Ahora estamos mirando por la gracia del Señor la edad de Éfeso, la iglesia de Éfeso y sus características. Estamos viendo ahora referente al mensajero. Hemos visto quién es su mensajero y cuál es el escenario donde él vivió. Pero me gustaría retroceder solo un poquito para observar el carácter de esta edad. Y el carácter de esta edad está íntimamente relacionado al nombre que ella tiene, Éfeso. Hemos mirado que la palabra Éfeso significa descanso. La palabra descanso, cuando buscamos en sus raíces, significa reposar, dormir, dejar de trabajar, relajarse, confiarse, interrumpir el trabajo, hacer pausa, ocio. Es interesantísimo, porque aprendí de niño escuchando al hermano Bernabé que la palabra descanso significa aflojar, relajar y soltarse. Sin embargo, el hermano Branham, cuando explica el significado de este nombre, dice que significa descansado o apuntando a. Y cuando uno busca el origen de la palabra descansado, se da cuenta que tiene su raíz en la palabra descanso. Y descanso o descansar significa reposar, dormir, dejar de laborar o dejar de trabajar, relajarse, confiarse, interrumpir el trabajo, hacer una pausa, también significa ocio. Al mirar esta palabra en su significado amplio, más o menos estamos comprendiendo qué es lo que le pasó a esta edad. Vimos
que a ellos no se les podía engañar. No había forma. Era una iglesia fuerte, era una iglesia posicionada, era una iglesia establecida, era una iglesia instruida. Tenían el conocimiento que era la coraza, la corteza, la doctrina, la enseñanza, y eso para ellos era una protección. A ellos no se les podía engañar. Sin embargo, vimos que ellos mismos se hicieron daño. ¿Cómo? Engañándose, sin darse cuenta. Confiaron tanto en su fortaleza, se creyeron tan impenetrables que aflojaron. Entraron en un estado de ocio, en un estado de relajo, en un estado de despreocupación. Y cuando menos se dieron cuenta, el diablo empezó a entrar imperceptiblemente. A todo esto se suma el momento histórico que ellos estaban viviendo, el escenario donde esto se desarrollaba. Ellos estaban en la ciudad de Éfeso. Miramos que esta era la tercera ciudad en importancia. Hemos estado mirando esto y aquí está. Aquí está. ¿Qué es lo que les pasó a ellos? ¿O qué los llevó a esta debacle? ¿Qué los llevó a este desmoronarse? ¿A este aflojar? ¿A este caer? ¿Qué es lo que los llevó? En esta mañana, de una manera pausada y desmenuzando, voy a empezar a enumerar lo que les sucedió. Amén, hermanos. Muy bien. Ellos cayeron en el error de ser menos vigilantes. Qué importante es ser vigilantes. Qué importante es ser vigilantes. Ellos se moderaron en su dedicación a Jesucristo. Lo dice el hermano Branham. La palabra moderar significa disminuir. Entonces ellos disminuyeron su dedicación a Jesucristo. Estas cosas son tan importantes. Permítanme. Se despreocuparon. Hermanos preciosos, pareciera despreocuparon, que no hay importancia en lo que ahora estoy hablando o escribiendo, pero es tan, tan, tan importante, porque ellos se dejaron llevar por la corriente. No es diferente a nuestros días. Hay tantas corrientes. Ellos se dejaron llevar por la corriente. Estos son los detalles que originaron su desmoronarse. Al final, dice el profeta, dejaron su primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor?
perdón, su primer... Todas estas cosas que estoy ahora enumerando están en el libro de la exposición de las siete edades de la iglesia. Estos fueron los cuatro puntos saltantes que dieron origen al desmoronarse de esta iglesia. Menos vigilantes, disminuyeron su dedicación a Jesucristo, se despreocuparon, se dejaron llevar por la corriente y dejaron su primer amor. Amén, hermanos. Dejaron su primer amor. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo entró este relajo? El hermano Bannan nos lo dice. Dice que entró con un pensamiento inocente. En esta mañana estamos hablando acerca de la iglesia de Éfeso. Pero no solo estamos hablando de Éfeso. Por eso es que me detengo en estos sencillos detalles. No es solo historia lo que ahora estoy hablando. Ahora estoy hablando de nosotros mismos. Estoy hablando de usted. Porque si le pasó a la primera edad, le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Cuando conocimos la palabra del Señor, ¿acaso no experimentamos un primer amor? ¿Acaso no nos enamoramos intensamente de Dios? ¿Acaso no nos enamoramos de la lectura, la oración? ¿Acaso no teníamos desesperación por ir a la iglesia? ¿Acaso no era nuestro placer cantar, alabar, adorar, orar? ¿Acaso no éramos fuertes en la meditación, en la oración, en la lectura? Lo mismo que le pasó a esta edad, a esta iglesia, es lo mismo que le pasa al creyente. Por eso es que no estoy hablando solo de Éfeso. Estamos hablando de usted y de mí. Estamos hablando del creyente. Lo que pasó allá puede pasarnos a nosotros, puede pasarle a usted y puede pasarme a mí. Y por lo mismo, si somos menos vigilantes, si disminuimos nuestra dedicación a Jesucristo, si nos despreocupamos, si nos dejamos llevar por la corriente, si recaemos y si perdemos nuestro primer amor, entonces llegaremos a lo mismo que llegó esta iglesia, que era una iglesia modelo. Era una iglesia poderosa, fuerte, bien establecida. Parecía que no había manera que se venga abajo. Pero se vino abajo no por culpa externa, sino por culpa interna. A veces nosotros buscamos culpables. Buscamos culpables, pero los culpables puede ser que estén dentro de nosotros mismos. Puede ser que nadie tenga la culpa de nuestra condición. Puede ser que nadie tenga la culpa de nuestro estado actual. Puede ser que hayamos aflojado. Puede ser que nos hayamos relajado. Puede ser que hayamos entrado en un estado de ocio. Puede ser que hayamos dejado de laborar, obrar, trabajar. Ella, esta iglesia, fue engañada, dice el profeta, con un razonamiento inocente. Y cuando el hermano Branham dice esto, nos trae a colación a lo que le sucedió a la primera Eva. Ella también fue engañada con un razonamiento inocente. Éfeso era una ciudad próspera, llena de oportunidades. Tenía tanto para ofrecerle a la gente.
tenía tanto para ofrecerle a los creyentes, tenía tanto para ofrecerle a las iglesias. Era una ciudad rica. Esta riqueza, estas oportunidades, lo que ella ofrecía, es lo que indujo al relajo de la iglesia. Era un tiempo de tanta comodidad. Se vivía cómodamente en esa ciudad. Había trabajo, había dinero, había poder adquisitivo, había modernidad, había oportunidades. Y esto, sin que ellos se den cuenta, fue el inicio del relajo. La religión. No era menos importante la religión en Éfeso. Ellos tenían una imponente iglesia, un imponente templo. Dice el hermano Branham que este templo se demoró muchos años en levantarse. Y allí, en ese templo, adoraban a Diana. Diana era la diosa. Ellos adoraban y le daban culto a esta diosa. Esta diosa, dice el hermano Branham, que era... los ídolos de esta diosa eran muy discretos, muy simples, muy sencillos, muy modestos. Habían sido, parecía, tallados con mucha, mucha, mucha modestia. Pareciera que es importante para nosotros no pasar por alto estos rasgos históricos. Todo lo que ahora estoy hablando tiene una significancia. No es solo relleno para completar el sermón. A veces nosotros, cuando empezamos a leer el mensaje, no leemos desde la página 1, nos vamos hasta la 8 cuando el hermano Bannan empieza a leer el mensaje, porque pensamos que las primeras páginas son comentarios, pero no hay relleno en la palabra del Señor. Todo es tan, pero tan, tan importante. Diana, en comparación a las otras deidades o divinidades, no se parecía a ellas. Era un ídolo casi sin forma, casi medio deforme. Ahora, el hermano Branham nos enseña que este detalle, porque es un detalle que Éfeso pasó por alto. Yo quisiera detenerme en la palabra detalle. Un joven me hizo una pregunta esta semana. Él me dijo: hermano, estoy amistando con una joven y la amo tanto, 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 que no me atrevo a decirle los errores que observo en ella. ¿Qué me aconseja usted? Y le dije: no dejes pasar por alto ningún detalle. Los detalles que tú pases por alto pueden significar tu felicidad o pueden significar que seas infeliz. Estaba en San Diego. Estábamos hospedados en un hotel en San Diego, California. Estábamos pasando cada día a Rosarito y dormíamos en San Diego. Y me tocó compartir el cuarto con un joven precioso llamado Ruiz, apellidado Ruiz, Daniel Ruiz, si no me equivoco. Y hablando acerca de la vida y del amor, este joven dijo algo para mí que significa ahora un fundamento sobre el cual yo baso pláticas en referencia al matrimonio. Este joven me dijo: razón tiene mi madre cuando me dice, las pequeñas piedras que pases por alto
en el periodo de la amistad, se convertirán en grandes rocas en tu matrimonio. Los detalles son importantes, por eso es que estoy gateando y no corro, porque puedo correr. Claro que sí, nací para correr. Soy corredor por la gracia del Señor, pero ahora el Señor me está enseñando a ir despacio, y así en ese caminar despacio, lento, puedo observar algunos detalles. Entonces, cuando el profeta nos habla que la figura, el ídolo de Diana, no se parecía a los demás, porque este era un ídolo sin forma, simple, en otras palabras, deforme. Y el hermano Bannan nos dice que esto nos enseña que el espíritu del anticristo se derramó en esa edad, pero sin embargo no mostró su real forma. O sea, no parecía una amenaza. Era muy simple, muy sencillo. No pasa nada. No hay problema. Claro que sí. Hay un dicho o refrán que dice así: cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. Se ha observado que hay más peligro en las aguas mansas que en las caudalosas. Y esta adoración, esta religión, parecía tan inocente, tan deforme. No estaba mostrando su verdadera cara. No estaba mostrando sus colores. Era algo diabólico, pero escondido en algo tan simple, tan sencillo, tan modesto. Esta era tan sencilla, tan discreta, tan inocente, que no se hizo notar. O sea, no causó alarma. Sin embargo, la propia figura estaba mostrando quién era. Dice el profeta que esta tenía dos brazos de hierro. Estos dos brazos de hierro tenían un significado. Estaban mostrando la intención que tenía de un día aplastar la palabra del Señor y a la iglesia verdadera a medida que avance. O sea, a lo largo de las siete edades de la iglesia. Porque iba a crecer. El anticristo ha ido creciendo a lo largo de las siete edades de la iglesia, y hoy se ha empoderado. Como era tan inocente, tan modesta, tan discreta, nadie reparó en lo que esto significaba. Dice, esos dos brazos eran de hierro. Y el hermano Bannan enseña que el hierro eran sus obras. Y sus obras serían su doctrina. Y la doctrina llegaría a ser el poder con la que ella un día dominaría al mundo. Ya no un imperio pagano, sino ahora un imperio religioso, un imperio papal. Tiene que ver mucho esto en lo que estamos hablando, porque un día Roma papal gobernará al mundo, como lo hizo la Roma pagana. ¿Cómo se adoraba a Diana en el templo? Esto también tiene mucha significancia. Dice el hermano Branham que los sacerdotes del templo eran eunucos. O sea, eran estériles. No podían procrear. Y esto estaba mostrando que la gente y el ministerio hoy día, un día tendrían una religión estéril, una doctrina estéril, una adoración estéril. Todo esto, hermanos preciosos, tiene un real significado. Y sí,
No tengo temor de decir que esto mostraba que un día el ministerio sería estéril. Hay tres clases de eunucos. El hermano Branham y la Biblia nos enseñan que hay tres clases de eunucos: los nacidos, los hechos y los que son por causa de la palabra. Un joven se mantiene eunuco por la palabra. Un joven no juega con el sexo por la palabra hasta el día en que Dios le muestre a su real compañera. Estos sacerdotes eunucos estaban mostrando que un día no habría vida en la religión. Serían estériles, estériles en el amor, en el discernimiento, en la palabra, y se alejarían con esto poco a poco de la palabra. Y recuerden que la palabra hablada es la simiente original, es la vida de los hombres. Esta es la vida de Dios. El templo donde adoraban a Diana tenía en sus atrios, dice, sacerdotisas, mujeres vírgenes que obraban o ministraban los actos religiosos. Y esto, dice el profeta, que significaría que llegaría el día en que los servicios serían simplemente rituales religiosos, ceremonias nada más. ¿Acaso no dice la Biblia que mucha gente está adorando al diablo, pensando en su interior que están adorando a Dios? Estos detalles históricos de la primera edad estaban mostrando lo que la iglesia iba a hacer en los días finales, o sea, en nuestros días. ¿Y quién estaba al frente de los templos? Un pontífice, que más era un político, era un personaje público, era un ecuménico que comulgaba con todas las formas de pensar. Esto, dice el hermano Branham, significa que un día estará al frente de la iglesia un hombre, o sea, la dirección de la iglesia será entregada a un hombre que no sabe nada de Dios. Al no saber nada de Dios, Dios no está guiando la iglesia, sino un hombre con sus concupiscencias, con sus propios pensamientos, con sus propios deseos, o sea, un hombre carnal. Planes carnales, deseos carnales, dirección carnal, hombres sin escrúpulos, amantes de sí mismo, hombres que no saben nada del amor. Y pareciera que estoy hablando solo de la iglesia católica, pero sí estoy hablando de ella, pero no solo de ella, también de sus hijas, pero no solo de sus hijas. Estoy hablando ahora del mensaje, porque sin darnos cuenta hemos aflojado, sin darnos cuenta nos hemos relajado, sin darnos cuenta nos hemos vuelto menos vigilantes, sin darnos cuenta hemos entrado en un estado de ocio. Cuando miramos la constitución de los templos de Éfeso, cuando vemos a los sacerdotes estériles, a las vírgenes oficiando, cuando vemos quién estaba en jerarquía, vemos también que en el templo habían esclavos. Esclavos que no tenían, que no eran dueños de sus actos, que no podían andar, caminar, hablar como ellos deseaban, que estaban debajo de los deseos de otro. Estos no tenían derecho,
solo servían para obedecer, para cumplir el deseo de otros. Esto significaba a qué grado iba a llegar la iglesia en los últimos días, en que el clero dominará, aplastará y estrujará al pueblo del Señor. La razón por la cual en esta mañana estoy poniendo, por la gracia del Señor, reparo en estos detalles que pareciera no tienen mucho que decir, es porque en realidad son por demás importantes. Todas las cosas que he enumerado, todas las cosas que ahora estoy haciendo notar, tienen mucho que enseñarnos, porque nos puede pasar lo mismo que le pasó a esta iglesia, lo mismo que le pasó a esta edad. Ellos dejaron que en ellos se siembre una semilla inocente. Recordemos que el anticristo viene en un caballo blanco. El hermano Branham durante un tiempo predicó que el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 era Jesús, hasta que Dios le abrió los sellos y él tuvo que corregir y dijo que no era Cristo, sino era el anticristo vestido de inocencia, vestido de pureza, vestido de la palabra, vestido de la Biblia, vestido del mensaje. Esa es la razón por la que siempre digo que el peligro no está afuera. En realidad sí está, pero el mayor peligro está adentro. Porque el diablo no está afuera, a ellos ya los tiene amarrados. Ya los amarró y ya los ató en manojos. El gran concilio mundial de iglesias ya los amarró. La gran confederación de iglesias ya los amarró. Esa gran reunión ecuménica de todos los pensamientos ya los tiene amarrados. Entonces, su negocio no está con ellos. Ellos no le causan problema al diablo. Suena duro lo que estoy diciendo, pero dura es tu palabra, nos dice las Sagradas Escrituras. Es la verdad. Los de afuera ya no le causan problemas al diablo. El problema para el diablo es la novia. El problema para el diablo es el mensaje. El problema para el diablo es el mensajero. Entonces dígame, hermano y hermana, ¿dónde está el diablo? El hermano Branham tuvo una visión y en esa visión vio una serpiente. Era una serpiente que estaba a punto de introducirse a una fuente de aguas cristalinas. Y cuando él iba a disparar, alguien le pasó la voz y disparó de todas maneras, y la serpiente se hirió, pero se metió en esa fuente de aguas cristalinas. Yo creo en los dones, yo creo en las manifestaciones, creo que los dones de Dios deberían estar operando en la iglesia. Mas el hermano Branham dice que todos los dones tienen un margen de error. Esa es la razón por la cual la novia no le pone los ojos al don, a los dones, sino le pone su atención al don. El don es la palabra del Señor. Y nos dice la Biblia que estos frutos, estos dones, seguirán a los creyentes. Yo no sigo los dones. Yo no sigo los frutos. Yo sigo el don. La novia sigue el don. Pero si usted voltea atrás, a usted y a mí nos siguen los dones. Estas señales seguirán a los que creen.
hace algún tiempo, yo soñé durante 2 días continuos. Soñé que había una grande fuente cristalina que emanaba de la tierra. Era una fuente pura y estaba burbujeante. Y justo cuando yo estaba a punto de sumergirme, observé que dentro de esa fuente clara que emanaba de la tierra, o sea, era un manantial, habían ratas nadando. Y naturalmente, cuando vi las ratas, yo evité el entrar y me desperté. Claro está, confundido. Yo no me encontraba en mi país. Me encontraba fuera de él. Al día siguiente, el sueño se repitió. Solo que ya no eran ratas. Esta vez eran cucarachas. Yo no quiero decir que este sueño es verdad, porque Calderón de la Barca dijo, los sueños, sueños son. Y se sueña no despierto, se sueña dormido. Pero en ocasiones, en un acto de misericordia, porque teniendo ojos no vemos, y teniendo oídos no oímos, Dios en un acto de misericordia nos muestra un sueño. Hace 2000 años, el mundo religioso esperaba con ansias la venida del Mesías. Entre ese mundo religioso estaba José, el que se iba a casar con María. Él conocía la palabra del Señor. Él recitaba continuamente Isaías 9:6, Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Piden señal, una señal será dada. He aquí una virgen concebirá. Amén, hermanos, eso era lo que ellos estaban esperando. Sin embargo, cuando la profecía estaba ya a punto de cumplirse, nadie había reparado en lo que estaba pasando. José estaba en amoríos con una joven virgen, con una descendiente de David. Y ella de repente tuvo un encuentro sobrenatural con un mensajero, con un ángel, con un arcángel. Este arcángel le dio un mensaje. Ella aceptó el mensaje en su mente y después descendió a su corazón. El Espíritu Santo le hizo sombra y ella entró en un estado de concepción. Cuando esto pasó, ¿a quién piensan ustedes que ella compartió la feliz noticia? Porque ella estaba feliz. Ella sabía esta profecía. Sus padres se lo habían enseñado, solo que ella jamás imaginó que ella iba a ser la favorecida, pero era favorecida. Dios la favoreció, Dios la miró con gracia, y ella quiso compartir ese favorecimiento con el amor de su vida. José tendría unos 42 años y ella solo una virgen de 16. José era viudo. José, cuando escuchó tal relato, se entristeció. Se entristeció porque llegó a la conclusión que ella le había sido infiel. Pero él la amaba tanto, 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 que no quiso denunciarla. Porque si la denunciaba, ella tendría que morir lapidada, o sea, morir a pedradas. Y él tomó la triste decisión de dejarla en secreto. Él no iba a sufrir tal humillación de acompañar el embarazo de un niño que no era el suyo. Y cuando él decidió eso, dice la Biblia que durmió. Y en los sueños se le aparece el ángel y le dice, José, no temas en recibir a María, tu esposa, tu mujer, porque ya se habían dado la promesa. Solamente faltaba la ceremonia pública. No tengas miedo en recibirla, porque lo que ella es del Espíritu Santo es.
Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hablarle a través de un sueño? Si era lo que estaban esperando, si era lo que se anunciaba cada sábado, si era lo que se hablaba y lo que se predicaba en las sinagogas, si era lo que los hombres de Dios de ese tiempo anhelaban y buscaban, ¿por qué Dios tuvo que hablarle a través de un sueño? Porque teniendo ojos, no veían, teniendo oídos, no escuchaban, se habían acostumbrado tanto a la voz de la iglesia que ya no escuchaban la voz de Dios. Entonces Dios, en un acto de misericordia, les habló, le habló en un sueño. No estoy diciendo que a mí también, pero este es el sueño que tuve. Entonces yo entendí que el mal no está afuera, el mal está adentro. Y sí, estoy hablando de la iglesia. Creo que tengo un poco de autoridad para hablar acerca de esto. 40 años en el mensaje. Algunos años ya, 16 en el campo misionero. Y hemos visto tantas cosas. Y cuando me miro a mí mismo, yo me doy cuenta que la palabra de Dios se cumple en mí. Porque la Biblia dice, tus enemigos son los de tu propia casa. Ahora, esto no está hablando de mi esposa ni de mis hijos. Lo que está hablando es que yo soy una casa. Yo soy una casa. Y mis enemigos viven dentro de mí. ¿Quiénes son mis enemigos? Mis sentidos. ¿Quiénes me pueden engañar? Mis sentidos. ¿Quiénes me pueden engañar? Mi imaginación, mi conciencia, mi memoria, mi razonamiento, mis afectos. Claro que sí, me pueden engañar. Entonces, ¿dónde están los enemigos? ¿Adentro o afuera? Ya dejemos de mirar afuera. Miremos adentro. Miremos nuestra casa, miremos nuestro hogar, miremos nuestra iglesia, miremos lo que estamos creyendo, miremos nuestro fundamento. ¿Sobre qué estamos descansando? Eso es lo que le sucedió a esta edad. Eso es lo que originó. Fue el origen de todo el mal. Si ellos no hubieran descuidado, jamás llegaríamos a esta edad tan fría, tan oscura, tan engañosa, tan rica, pero al mismo tiempo tan miserable y tan desnuda. Entonces, lo que es hoy la Odisea empezó allá en Éfeso, porque no son siete iglesias, es una sola iglesia. Y lo que pasó aquí tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, porque es la raíz, el origen de todos los males. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos preciosos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por permitirme, Señor, detenerme para observar y para mirar estos detalles. Te ruego que me ayudes, que nos ayudes. Que ayudes a mis hermanos, a mis hermanas, que los provoques, Señor, al estudio, que los provoques a la meditación, que nos unjas, Señor, con un deseo de leer, pero de leer tu palabra, que nos unjas con el deseo de escuchar tu palabra, que nos hagas atentos, vigilantes, que despiertes en nosotros, Señor, el deseo, el interés por tu bendita palabra, que afines nuestro discernimiento, y la única manera que eso se haga es leyendo la Biblia. Hay que leer. En el nombre de Jesucristo, acomoda, Señor, lo que he dicho, de acuerdo a la necesidad de tus hijos y de tus hijas. Jamás es mi intención herir, maltratar, pero Señor, ayúdanos, Padre, donde está el mal, está adentro. Ayúdanos, Señor, a caminar vigilantes, atentos, despiertos. Permite que no dormitemos, permite que no aflojemos, que no relajemos. ¿Por qué el mal ha crecido? ¿Por qué hemos aflojado? ¿Por qué el mal se ha empoderado? Porque nos hemos vuelto ociosos. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido.
Amén. Dios les bendiga, hermanos preciosos. Vamos a cantar algunas alabanzas. Vamos a cantar algunos coritos. Amén, hermanos preciosos. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia nació en Pentecostés, pero la iglesia es usted y la iglesia soy yo. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, te quiere penetrar. Olvida las tristezas, comiénzate a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, te quiere penetrar. Olvida las tristezas, comiénzate a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sharón, es el todopoderoso, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sharón, es el todopoderoso, todos deben de saber. Gloria al Señor Jesucristo, vamos a orar por las necesidades. Recordemos por favor a la familia Castro que está sufriendo mucho. Recordemos a nuestro amado hermano Carlos Castro. La iglesia sufre, yo sufro, mi familia sufre. Mi esposa se desató en llanto ayer. Mis hijos aman al hermano Carlos, aman a Víctor, aman a los Castro. Ayúdennos con sus oraciones. Recordemos a nuestra hermana Débora García. Recordemos a los deudos, a todos los que están sufriendo, los que están llorando, los que están lamentando una partida, un deceso. Recordémoslos.
Bondadoso Padre Celestial, en esta parte del servicio, Señor, te traigo nuestras necesidades, te traigo, Señor, nuestras aflicciones. Te ruego, te suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú, Señor, por favor, nos contestes. Contesta, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Tú sabes cómo estamos sufriendo y tú sabes cómo está sufriendo la familia Castro. Cómo está sufriendo, Señor, la familia del hermano Carlos, del hermano Víctor. Han sufrido la partida inesperada de su padre. Ha partido, Señor, inesperadamente Julio. Carlos Castro, nuestro patriarca, está en cuidados intensivos. Aplaca tu ira, Señor, extiende tu misericordia. Haz piedad sobre nosotros. Si hemos hallado gracia a tus ojos, escucha nuestro clamor. Ayúdanos, Señor, tu pueblo está sufriendo. Hay gente sufriendo, hay familias sufriendo, el mundo está sufriendo, el mundo está en un desorden, el desorden se respira. Señor, ayúdame, ayúdanos, en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor, yo te lo pido, te ruego, Señor, por las ofrendas, por las primicias, por los diezmos. Señor, bendice al dador alegre, al que tiene, al que no tiene, al que da, al que no da. Señor, hay mucho desempleo, mucha gente sin trabajo. Provee, Señor, trabajo en el nombre del Señor Jesucristo. Así yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, vamos a despedir este servicio con una oración. Antes, quisiéramos, hermanos, recordarles algunas recomendaciones. Estas son la distancia social. Por favor, la distancia social es tan importante. La mascarilla para cubrir el rostro, para protegernos y para proteger a la gente. También el lavarse las manos continuamente con jabón. Por favor, cubrirse el rostro si van a estornudar. Eso es importante. Yo sé que hay afecto, yo sé que tenemos afecto, yo sé que tenemos amor. Eviten en lo posible las visitas. Este virus ahora se está esparciendo de una manera virulenta, porque la gente, en su necesidad de trabajar, está saliendo, pero los que salen a trabajar no están cumpliendo con las recomendaciones y con el protocolo. Hay recomendaciones y hay un protocolo, hay una forma que tenemos que cumplir, hay indicaciones que tenemos que atender. Por favor, en el nombre de Jesucristo, yo expreso esto para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, te ruego, Señor, que perdones nuestras faltas. Señor, te ruego que nos ayudes ya a tener el cuarto de grabación, para evitar, Señor, estas interrupciones sonoras. No puedo juzgar a la gente que hace, Señor, esto. Es la manera en que ahora ellos consiguen dinero para sus hogares. Hay tanto desempleo que la gente, Señor, sale a las calles, toca las puertas, van con su banda tocando música para generar dinero. No los juzgo, los compadezco. Ayúdales, Señor. Pero esto interrumpe nuestro servicio y me avergüenza a mí. Ayúdame a quitarme esta vergüenza. Permíteme construir ya el cuarto de grabaciones lo más pronto posible, un cuarto acústico donde no entre sonido ni salga sonido. Por favor, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les invitamos para el servicio de la tarde. Nuestro amado hermano José Cabanillas nos va a estar compartiendo su bendita palabra. Dios les bendiga y, si Dios lo permite, con nosotros hasta el día de mañana a las 10. Shalom. Dios les bendiga.